Volumen 2, capítulo 38. Junio 19 de 1899. Quien se hace desaparecer a sí mismo jamás comete pecados. Habiendo pasado ayer una jornada de purgatorio por la privación casi total de mi sumo bien y por las tantas tentaciones que me ponía el demonio, me parecía que cometía muchos pecados. Oh Dios, qué pena el ofender a Dios. Esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho: Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer. Y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. Él, interrumpiéndome, me ha dicho: Si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo: Lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aun un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Estas, en cambio, se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas, pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Después, conociendo que no quería saber nada de lo que quería decirle y viendo que mi confesor estaba un poco mal en el cuerpo, he rogado largamente por él y le hacía a Jesús varias preguntas que no es necesario decir aquí. Y Jesús benignamente me ha respondido a todo y así ha terminado. Volumen 6, capítulo 46, junio 19 de 1904. Habla de castigos. Encontrándome en mi habitual estado, oí a mi adorable Jesús que decía junto a mí: Hija mía, ¿en qué momento tan doloroso está por entrar la iglesia? Pero toda la gloria en estos tiempos es de aquellos espíritus atléticos que, no poniendo atención a cuerdas, cadenas y penas, no hacen otra cosa que romper el sendero espinoso que divide la sociedad de Dios. Después ha continuado: En el hombre se ve una avidez de sangre humana. Él desde la tierra y yo desde el cielo concurriré con terremotos, incendios, huracanes, desgracias, para hacerlos morir en buena parte. Volumen 14, capítulo 37, junio 19 de 1922. Cada vez que el alma obra en el divino querer, da campo a Jesús para poner fuera nuevas bienaventuranzas y nuevos contentos. Continuando mi habitual estado, me sentía abismado en el querer supremo de mi dulce Jesús. Me parecía que cada pequeño acto mío, hecho en el divino querer, hacía salir nuevos contentos desde dentro de la majestad divina. Y mi amable Jesús me ha dicho: Hija mía, yo poseo tales contentos, felicidad y bienaventuranzas, que podría dar a cada instante siempre nuevas alegrías y bienaventuranzas. Así que cada vez que el alma obra en mi querer, me da el campo para hacer salir nuevas bienaventuranzas y nuevos contentos que yo poseo.
Y como mi querer es inmenso e invade a todos y a todo, así, conforme salen, corren sobre el alma que está obrando en mi querer, como causa primaria de que mis bienaventuranzas sean hechas salir, y después circulan en todos, en el cielo y en la tierra. Entonces, por cuantas veces obres en mi querer, tantas bienaventuranzas y alegrías de más me haces poner fuera, y yo siento el contento de participar las alegrías que poseo. Mi voluntad quiere hacer salir lo que posee, pero va buscando quien le dé la ocasión, quien esté dispuesto a recibirlo, quien prepare un lugarcito en su alma donde poner estos mis nuevos contentos. Ahora, el alma con querer hacer mi voluntad abre las puertas de mi querer, y vaciándose de su querer me prepara un lugarcito donde poner mis bienes, y entrando a obrar en mi voluntad, me da la ocasión de hacer salir de mí nuevas bienaventuranzas. Por eso con ansia espero que el alma venga a obrar en mi querer eterno, para hacer salir de mí una nueva alegría y hacerme conocer que soy aquel Dios que no me agoto jamás, y que siempre tengo que dar a quien nace mi voluntad. Volumen 26, capítulo 17, junio 19 de 1929. La divina voluntad y la vida obrante de ella en la criatura. Diferencia entre quien vive y quien no vive en el fiat. Mi pobre mente se perdía en el fiat divino. Sentía el dulce encanto de su luz raptora y pensaba entre mí: pero qué cosa es esta divina voluntad en mi pobre alma. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, qué fortuna la tuya vivir bajo el dulce encanto de mi querer divino. ¿Y no sabes tú que ella, cuando toma posesión de la criatura, forma su vida obrante en ella, de modo que así como obra en sí misma, así obra en quien reina? Y más que reina, se impone sobre todo, se extiende con su luz en la pequeñez de la criatura, y ahí forma su dulce encanto a la voluntad humana, para estar más libre de formar su vida. Y como la vida divina de mi fiat está compuesta de actos repetidos, nunca interrumpidos, no está sujeta a detenerse. Por eso sientes en ti un acto que no termina jamás, una luz que jamás se apaga, un amor que siempre arde. No es así para quien no vive en mi querer. Ellos sienten la vida divina interrumpida en su interior, sus actos interrumpidos, ahora se sienten de un modo y ahora de otro. Su voluntad no está investida por una luz continua que dulcemente la alimente y la arrebate, y que sintiendo lo dulce de mi querer, no se dé ningún pensamiento de salir en campo para obrar humanamente. Y si tienen luz, es a intervalos. Símbolo de quien vive en mi divina voluntad es quien pudiese estar siempre bajo el sol. Su luz no termina jamás, ni tiene necesidad de ser alimentada para no apagarse. Así que quien vive, quien pudiese vivir bajo el sol, sentiría que le llueve siempre luz. Y como la luz contiene admirables efectos, se alimentaría de dulzuras, de perfumes, de variedad de colores, de luces, de modo que sentiría formarse en sí misma la vida del sol. En cambio, para quien no vive en mi querer, aunque no fuese malo, es símbolo de quien vive bajo la luz del bajo mundo, la cual no tiene virtud ni fuerza de formar un dulce encanto de luz, de eclipsarla tanto, de no poder mirar otra cosa que luz, y está sujeta a apagarse frecuentemente, porque no posee en su naturaleza la virtud alimentadora continua, y si no se alimenta, su luz termina,
y como una luz formada por la criatura, no posee ni dulzura, ni colores, ni perfumes, no puede sentir que se forme en sí la vida de aquella luz. Qué gran diferencia entre quien vive en mi querer divino y entre quien vive fuera de él. Sea todo para gloria de Dios y para bien de mi pobre alma.